Nomás tienes que jurar si no sabías ni cómo empezar. Claro, usted sabe que yo tengo trabajo de más y nunca yo tengo tiempo para otra cosa. Pero mi santita, para esto hay que sacar tiempo. Mira, yo en mi cuartito lo hago por lo menos una vez a la semana. Ay, Dios mío, pero qué incomodidad. Saca esa caja para afuera, ahora estás más cómoda, mi santita. ¡Feliz ahora. Año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Ah! ¿Qué es lo que...? Aquí como que no pasa nada. ¡Ay! ¡Qué bueno! Porque ahora me meto en el baño y no hay quien me saque. ¡Ay, qué bueno! ¡Ah! ¡Para afuera, diabla! ¡Para afuera, centella! ¡Diablo! ¡A ver, María Purísima! ¡Epifanio! ¡Epifanio! Si me da 30 chavos, no le digo a nadie lo que vi. ¡Mira, Camocha! ¡Mira, no vayas a pensar más que nosotros lo que hacíamos era limpiar el almacén! ¿Y desde cuándo el almacén es almacén? ¡Si ese es el baño! Oh. ¡Ese es el baño, Susita! Un momentito, no seas lenguilanga. A ver, María Purísima, muchacha. Ni para el año no estás bañado tú. Mira, tú sabes que aquí, ¿ah? Aquí el almacén es baño a la vez, no como los mafiosos al lado que se han quedado con todo. Bandolera. A ver, María Purísima. Perdóname, Epifanio, será lo que sea, pero lo que yo vi ahí dentro era que tú le estabas dando un matar y la cosa. No sea bochinchera, por eso es que esto está como está, por la inflamación que hay. Por eso está, esto está como está, por la gente bruta y bestia como tú. 20 veces te lo he dicho, tanto es imajona, que no se... Que se dice, ¿sabes cómo? Difamación, no qué difamación. ¿Qué diablo yo dije? Ah, como te gusta discutir, ¿ah? ¿Eh? Está bien que lo que ustedes discuten, pues yo estoy bien apuradita. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Ah? ¿Qué dije que estoy apurada? Yo acabo de limpiar ese baño y tú lo vas... a dañar, ¿ah? Pero este está bien, si no, tú sabes lo que yo... Mira, mira, mira ahí. Mira, de ese joyo. ¡Ay, déjame, déjame, déjame! ¡Lena, Lena! ¡Dale, Epifanio! ¡Déjame entrar! No, para afuera, para afuera. ¡Esta, esta, 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 mucha, esta! ¡La bomba del baño! ¡Es que diablo, esa mujer es una bochincha! ¡Epifanio, que mira! ¡Entra! Este, dame un rellenito. Y yo no se lo digo a nadie. Ah, ¿tú quieres un rellenito? Yo quiero un rellenito. Ella quiere un rellenito. Yo bendito. Quiero un rellenito. Ay, ay, un rellenito, matarile. Toma. Toma un rellenito, bandolera. Mira, me lo voy a comer así. Dame acá. Dame acá ese relleno. Cambucha. Cambucha. ¿Qué le cuesta darle ese condenado relleno en vez de desperdiciarlo? Esto no se desperdicia. Esto vale. Mira, mira. Para que pegue. Vaya. Esto vale. Hueco, por eso es que aquí no viene esto vale, no viene olvídate. Nadie, porque las porquerías suyas. ¿Y tú limpias? ¿Y tú limpias? ¿Tú lino? Yo soy muy limpia, sí, ¿sabes? Sí, limpia, ni limpia. Claro que sí. Ah, olvídate los peces con los pa' dónde va. ¿Qué pasa, inodoro sucio? ¿Cómo está? Doña Chucha. ¿Cómo está? Mira acá, y este lapachero que hay aquí, de grasa y de leche, y de todo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué fue esto? ¿Un café que se vio aquí? ¿Qué es esto? Olvídese. Tapete, ¿qué es lo que hay? Mire, este, yo no le dije a usted en qué estoy ahora. No. Ah, yo no se lo dije. El Cucos Place se extendió ahora al negocio de los videos, ¿ok? ¿Sí? Mire para allá, para dónde va el humo. Mira para allá, para dónde va el humo. Vete allá para que vea, para que goce, para que goce. Y vaya. Adiós. Adiós, cara, mira. ¿Ah? Por fin te diste cuenta, ¿ah? Cambiaste la administración porque te diste cuenta que el Cuco es un tecato, ¿ah? ¿Mm? ¿Tecato de qué? Tecato, es un tecato. ¿Tecato de qué? ¿De qué? ¿De qué infeliz, cosas? ¿Qué infeliz eres? El pobre muchacho, para que no hables basura, la lengua de trapo esa que tiene, el pobre muchacho cayó preso por un error. Pero bendito, ¿qué fue? ¿Que lo confundieron? Confundieron. Pídele a Dios, pídele a Dios que Cuco no le dé con hablar, porque te veo en Atlanta. Rigao te está velando, Rigao. ¿Mm? Mira, este, Cocún, déjame decirte una cosita. Cuco es un muchacho bueno y decente. Es un muchacho que cayó preso. Oye, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Sencillamente por un error. ¡Un error! ¡Por eso cayó preso! ¿Eh? Lo más seguro, lo cogieron con crack y se craqueó. ¡Eso fue! ¡Pero que lo cogieron diablo! Con... ¡No me manosea a mí, manoséalo a él! ¡Vete para acá! ¡Vete para acá!
sabes cuál fue el error de Cuco? ¿Cuál? Que le dio catarro y fue al médico y le recetaron un jarabe para la tos y se metió un litro, eso tiene codeína, y cogió una nota del carajo. Eso es lo que le pasó. Y entonces atropelló a un policía mientras estaba en nota. Eso es lo que pasó, para que no le bobería. Ya sabía yo, porque este muchacho es buenísimo. Buena, tras de siga bruta. ¿Usted dice? ¿Qué? ¿Qué usted dice? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? Fea, aérea. ¿Qué? ¿Qué falta? Bolera. ¿Qué falta? Bolera. De respeto. ¡Ay, Mariana, estamos en el glúteo máximo! Mira eso, ¿eh? Ahí, entre la leche, entre la papa, entre la carne sucia, mira para eso. ¡Tiene la cartera! Acá, mira, acá. Yo lo lamento muchísimo, pero no puedo seguir perdiendo el tiempo con ustedes aquí. Esto no tiene remedio. Ya, chucha, mire, si me llama alguien, usted atenta, que yo voy a arbitrio a resolver un problema. ¿Sabes? ¿Viste? Ese negocio va para arriba como la espuma. ¡Va para arriba como la espuma! ¡Mamá! ¡Ya está el Volvo! ¡Claro! ¿A resolver? Estás embarradito porque sabes... Mira, olvídate, sabes que si Cuco habla, te veo en Atlanta. Mira, hasta corbata roja se puso. ¿Ah? A ver si mira, logra algo, ¿ah? ¡Te van a coger! Aquí. Y mira, ahora este hombre ahí con un videoclub que puso, ¡ay, tío! No va a hacer nada, yo estoy cansada. ¡Te picó el juez! ¡Ay, Pipaño, no me asuste, por favor! ¿Te creías que era el alcalde? ¡Un momentito! ¿Qué tú insinúas, ah? Olvídate, olvídate. No, ¿por qué? Un momentito. ¿Te gustan las prendas, ah? Pero fíjate, por favor. Cada día te ves mejor. Potranca, abusadora. Oye, qué bueno que viniste. ¿Quieres que traga el pingüinito de Nelson Ned? Ese es nuevo. Es nuevo. Hazlo, yo lo quiero ver. ¡Ay, yo! Tú no cambias. De verdad que te alegras que yo haya venido. Me encanta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Es que tengo un tremendo reguero aquí. Y yo necesito que tú me ayudes. Adiós. ¿Qué te pasa, tía? Manipuladora. Tú eres una manipuladora, ¿eh? ¿Qué tú te crees que los fejos se amajan con longaniza? Epi, pero no te pongas así, cuchicuchi. Si tú sabes que lo tuyo llega. ¿Sí? Y además el que ríe último ríe mejor. Sí, pero camarón que se duerme no se le niega el colmillo. Epi, por favor, déjate de dispararte, ¿eh? Mira, toma, ponte a barrer. Está bien. Voy a barrer, pero no me vengas a coger de bobo, que tú eres una manipuladora. Yo no te como voy a... Como estás buena, te gusta manipular, ¿eh? Epi, eso no es verdad. Mira, además yo tengo cosas muy importantes que hacer. Ah, si es así, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Eso es lo importante, ¿eh? ¿Eh? A limarte las uñas, ¿eh? Para ruñar al cubano, porque a mí tú no me arruñas. No me arruñas la espalda. Epi, por favor, no te pongas así. Esto es bien importante, claro que lo es. Para toda mujer verse así, bella y hermosa. Te voy a decir una cosa. Coger de bobo un popular es un delito federal. Si quieres coger de bobo, coge los PNP, a mí no. Bandolera. El guacabal y lengua a pie, la verdad que le ronca a cualquiera, caramba, contra. Diablo, por eso es que yo no puedo brindar con la gentucería. No me... No me hables, por favor, que estoy como agua pa' chocolate. ¿Y usted no estaba bien de que la potranca esa? Esa potranca, mira, está seducida por el García García, que la tiene, mira, venga tu saco la droga para sus propósitos sexuales. ¿Usted se cree que todas las mujeres tienen que dejarse por usted? ¡Ay, Dios! ¡Baja la voz! ¡Ese es mi tono de voz! ¡Centella! ¡Caramba, contra! ¡Y para allá! Y vaya como está el videoclub de Cuco. Está lleno de gente sacando películas. ¿Qué diablo, echa para allá? Échate tú para allá. Gracias, Cheo. ¿Qué película es de Torino 3? La tengo aquí, dame. Pues dame entonces, Juan Alón. Eso, me lo traigo ahorita, dame acá. La película. Siguiente. La película. Toma.
¿Qué problema de entregármela a las 8 de la mañana? ¿Pero y cómo tú quieres que la vea? Es por la madrugada, pero me la entrega. ¿Y la otra? ¿Tiene? ¿Tú pagaste? Sí. Ah, chévere. Ok, nos vemos. Nos vemos. Diablo. Fíjese que yo no me acordaba que Cuco me había comprado a mí un video de eso. ¿Cuco? Sí, este, Cano. Ay, siempre me confundo con mi nombre. Los dos son negros, ¿qué diablo? Negros son iguales. ¡Mire! Pues ya yo sé lo que yo voy a hacer. Como usted se fue a pelar el diente ahorita y me dejó todo el trabajo a mí, ahora yo me voy a sacar una película. La de la Cenicienta, que dicen que es bien buena y me sí, voy a coger la... Sí, voy a explicarte. Me mira, voy a cosa... coger la tarde libre. Cocora, que me dejen con la palabra en la boca. ¡Cuco! ¡Adiós, pero si Cuco está preso! ¡Cheo! Dime, meja. ¡Mira, Cheo! Mira a ver si tú me consigues la película esa de la Cenicienta, que me dice que es bien buena. Claro. Oye, ¿qué te pasa? Tiene la mano loca. Es que sí, está incontrolada. Pues vete, búscame esa película. Pero, aquí hay más de 25,000 películas en stock. Mira, atajo, pero espérate. Déjame ir al almacén. ¡Muchacho! Sí, está allí, está. Aquí está. ¿Y cuánto es? Espérate. Ay, dije, pero avanza que... Espérate, mira. Esta que está aquí es la película, pero espérate. No tiene nombre por fuera, porque es que le están usando. No, pero esta es. Pues tiene la película por dentro, ¿verdad? Pero y los chavos. ¿A cuánto es? Toma acá. Eso mismo es, porque con esto te da. Toma. Pesos. Oye, mira, entonces cuando yo te traiga esta, ¿me puedes conseguir la de Santo contra la momia? Sí, te la conseguimos. Ay, qué bueno. Está bien. Ah, pues yo estoy... ¿Cuándo? Mañana la traigo, ¿verdad? Sí, está bien. Oye, qué buena tú estás, condenada. ¿Qué te pasó? Ah, ella, ¿tú cobraste? Ven acá. Si vas a manosear a uno, pues también vas a cobrar los 2 pesos. Claro. Oye. Juega, catajo. Ahora yo me voy, me preparo un cafecito y a ver la Cenicienta. La negra esta de Susa se va de allá para Pueblo Chiquito, ¿ah? A estar viendo películas y no haciendo trabajos de negro. Ya la madre de la... cosa esta, caramba, yo soy el administrador, ¿ah? Yo soy de la Rambla, no estoy para estar friendo. Mira para allá qué barbaridad, ¿ah? Y hoy ha estado arrollado esto, menos mal que se fue la gentucería. Total, aquí lo que viene son gentucería, gente de orilla, cafería. ¡Qué vergüenza! Lo voy a poner en tu sitio, miren que hacerme tú a mí una mujer decente, ¿ah? Preso debiera estar el condenado. ¿Qué te pasa? Cheo este. ¿Qué te pasa? El Cheo este que es un fresco también, pero mire, él no sabe con quién se está encontrando, ¿sabe? Se va a encontrar con el cura de su pueblo, el sinvergüenza este. Baja la voz, bájala. ¡Eso es mi tono de voz! O sea, señor, ¡estoy cojona! Por favor, ¿qué te pasó? ¿Qué diablo? ¿Qué te hizo Cheo? ¿Te violó? ¿Qué violó ni violó? Condenado ese que mira que yo voy a alquilar la Cenicienta. Entonces cuando la pongo allá en mi casa, mire que es una película de esas pescas de mujeres y hombres, ¿no? Entonces la cosa es que tuve que tirarme la película esa completa porque yo no sé apagar el video ese. ¿Y usted sabe lo que es eso? 2 horas completitas yo estuve viendo esa fresquería. Susita, nada más que esa película. No, de verdad. Esta es la prueba, porque el Cheo ese, tú sabes que la droga lo tiene hinchado como los caballos muertos en la autopista. Va a caer como cayó Cuco y va a caer García. ¡Ah, ay, esta qué es prueba! ¡Qué prueba! Ni perdeme acá, prueba. Que yo se la voy a llevar y lo voy a insultar. Acá. Esta es la prueba. Yo lo que necesito es verla, ¿ves? Voy a mi cuartito, la veo por lo menos 2 horas, por si acaso me hacen preguntas. ¿Ah? ¡Ay, deme acá! ¡Deme acá, que es que yo tengo que decir nada! ¡Deme acá! ¡Deme acá! ¡Ajá! Así te quería coger con la mano en la masa. Espérate, comunicarme aquí en cuartel. Espérate un momentito. Aquí, Teniente Bravo, sí, comunicándome con la comandancia. Sí, aquí tenemos sospechoso, lo conseguimos con la mano en la masa. ¿Cómo? Cállese la boca. ¿Que después de aquí para dónde? Para la casa. Sí, lo que pasa es que... Yo tengo otro casito, sí, mi jefe, tengo otro casito que después de aquí, sí, no puedo, sí, no, sí, es un santa, sí, mi no, pero yo tengo aquí a Margarito, él puede ir, Margarito, para la acacia después de esto mismo. Negativo. Dice él que negativo. Sí, después hablamos, mi jefe, después hablamos. Margarito, procede con un 1069 aquí con él. Procediendo con el compulsorio. Un momentito. Rebúscalo bien, revisa bien. Espérate, por aquí. Ay, espera.
¡Ay, eso! ¡Limpio! ¡Espérate! ¡Eps! Pero, ¡la testigo! ¡La testigo! ¡No se resista! ¡No se resista! ¡Ya me tumbó el alma reglamento! ¡No se resista! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¡Échese para allá! ¡Échese para allá! ¡Échese para allá! ¡Échese para allá! ¡Con películas pornográficas lo cogimos aquí! ¡Aquí! El viejo la tenía, el viejo la tenía. Pero mira, ya no tiene mi cartera. Déjeme a la señora tranquila, que yo respondo por ella. Ven acá. Él la tenía. A tu edad. Acá. A tu edad. Esto, bien nuestro, a tu edad. Vergüenza te debería dar, ¿sabes? Vergüenza te debería dar. Qué sucio, ¿eh? ¿Sucio de qué? ¿No te da pena eso? Tenemos, teniente. Tú no vales nada. Sí, sí. Cállese la boca, teniente. Lo felicito. Voy a explicarle. Teniente, tenemos que limpiar las calles de San Juan. Hay que limpiar las calles de San Juan. Pero vamos a limpiarla. Tengo aquí el cuerpo del Lerito. Me voy a casa a verla para ver si está completa. Está bien, la voy a ver en casa y después se la llevo. Gracias, Raúl. Dios, padre. Otro fresco. Oiga, doña Chucha. Pero sí. Mire, tranquila, que yo tengo lo que usted quiere. ¿Usted sabe qué cosa es? ¿Qué? Le voy a dar lo que usted quiere. ¿Y qué es lo que yo quiero? El santo contra la momia. ¡La tiene! ¡La tengo! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Ay, qué chévere! ¡Si tú estabas loco por verla!